y que cuide el hocico antes de hablar. Y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie. Ni porque es mío. Y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Y yo lo sentí así. Se le salió a Martita. Ya también lo sé, y también se lo digo a ella. No lo quiso hacer el mal. Pero no lo dijo tampoco el mal, conociendo a Martita y en el tono que No, conociendo a Martita es muy bocona. Y no me hagan hablar porque sí voy a empezar a enojar. No te enojes. No queremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. Ya lo platicaste con Pepito. Exactamente. Y ya no quiero decir nada. Yo lo único que decirlo, porque no quería contar lo que era algo muy personal para ella. Esto fue lo que pasó. Por si eso no fuera suficiente, la reconocida conductora de televisión también robó reflectores después de que la reina de TikTok, Erika Buenfil, la tachara de prófuga, reviviendo las diferencias que tuvieron en el pasado. Por medio de la red social, la estrella de televisión aseguró que Inés Gómez es una prófuga, pues al parecer no olvida que la periodista de espectáculos fue la encargada de destapar el nombre del papá de su hijo. Es una desgraciada y una prófuga de la justicia. Tienen que atraparla porque es ratera, reveló Erika Buenfil, y por fin la puso en su lugar. Mi hijo es de Ernesto, pero ella está prófuga, escribió la primera actriz y estrella de TikTok a través de sus redes sociales, dándole con todo y a la yugular a Inés Gómez Mon, después de que ella se defendió de que era inocente y jamás había tenido los 3,000 millones. Entonces, le das a este, donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. ¿Dónde te duele? Me quedé pensando, dije... Híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé y yo creo que lastimé a la mamá, a la abuelita, a la familia, y son cosas que no se deben de decir. Me dio muchísima vergüenza, pero no busqué tu teléfono. La verdad, como que dije, chin, ya lo dije, como cometí muchos errores también, como también no cometí otros. Dije, chin, se me fue la boca. Bueno, me sentí muy mal y pasaron meses y meses y meses y yo te soñaba. Me contaste después. Yo te soñaba de que te pedía perdón. Yo creo que yo traía mucha culpa contigo. Me daba muchísima vergüenza. Todo coincide en que yo a Fernando Reina, su esposo... Última hora, filtran audios de Galilea Montijo e Inés Gómez Mon planeando su atraco, el robo millonario de miles de millones de pesos. A través de las redes sociales han filtrado audios donde supuestamente Galilea Montijo está planeando su atraco con Inés Gómez Mon y poder robar millones de pesos. Sabemos que la Interpol está en busca de la conductora Inés Gómez Mon por desvío de dinero, casi 3,000 millones de pesos. Lo que más llama la atención es que Galilea Montijo también sabía de las tranzas, los fraudes de Inés Gómez Mon, que inclusive ellas gozaban del dinero del pueblo. Inés Gómez Mon le regalaba varias bolsas caras e invitaba a Galilea Montijo a sus viajes de lujo por los Emiratos Árabes y por Dubái. Por eso es que Galilea se hace cómplice y también ella sabía de dónde procedía ese dinero. Pues ahora aquí tenemos los audios donde muestran la verdad para culpar a Galilea Montijo de que ella es una delincuente y también planeaba con Inés Gómez Mon, burlándose de poder robar el dinero adquirido y disfrutar de los millones que robaron del pueblo mexicano. Esto es lo que está sucediendo. Suscríbete a tu canal. Yo quiero, que yo admiro muchísimo, y todo comienza... porque se arma una revolución cada que subimos una fotografía a las redes sociales y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué son amigas? ¿Pero en qué momento se dio la amistad? ¿Pero esa mujer te trataba mal? ¿Pero esa mujer es mala amiga? ¿Pero son unas hipócritas? Bueno, he escuchado versiones hasta...